y me parece que es un llamado de atención de la Suprema Corte de Justicia a la forma en que se ejerció durante el gobierno de Felipe Calderón la procuración y administración de justicia, la forma en que se utilizaron también a las policías para perseguir y violar los derechos humanos. Creo que pone en evidencia que fue el sexenio de la violación de los derechos humanos. Y decir también que, bueno, el caso de Florence Cassés, pues ella tuvo quien la defendiera, un gobierno extranjero que hizo un país, que hizo presión sobre la opinión pública en nuestro país. Pero yo me pregunto, ¿cuántos mexicanos estarán en la misma situación de Florence Cassés? ¿Cuántos mexicanos y mexicanas estarán actualmente en la cárcel cuando producto de alguna manipulación, producto de este afán, de esta obsesión que hubo durante el gobierno de Felipe Calderón, de tratar de justificar una guerra que ensangrentó a los mexicanos? Y creo que ahora lo que sigue es eso, saber quién fue el responsable de eso. No, pues nos faltan varios responsables. Nos falta el responsable de quién manipuló, de quién simuló, de quién alteró, de quién violó derechos humanos. Y nos falta también los responsables de los secuestros que aparentemente ella había participado. Creo que son, no hay que olvidarnos también de las víctimas de secuestro. Tenemos que la autoridad tiene que seguir investigando para ver finalmente si ya logró desmembrar toda esa banda o quién más está involucrado. Y por otro lado también, pues quién es responsable de haber conducido un proceso por la forma en que se hizo, que no se le dio audiencia a la implicada, Florence Cassés, la petición que incluso México tiene firmado en tratados internacionales, la audiencia consular. Y también pues que se haya manipulado, como todos los mexicanos nos enteramos, de una escena del crimen.